Hola, soy Andrea y aquí comienza un nuevo capítulo de Bordados, la historia contada con hilos. En este proyecto trabajaremos con la técnica Slatoverd, que significa bordado en oro. En este video aprenderemos a realizar un maravilloso bordado de la zona de Slavonia, donde también iré mostrándoles imágenes y compartiendo datos importantes de la cultura y folclore de este lugar. Pero para esto primero veamos los materiales. Un trozo de crea blanca 20 x 30 centímetros, un hilo de color blanco, hilo DMC número E3821, acá vamos a utilizar 3 hebras, tijeras de bordado, tijeras para cartón, un pliego de cartón piedra 1,2 milímetros 20 x 30 centímetros, una aguja de coser, una aguja de bordar número 22, cola fría, un bastidor cuadrado y lana. Para la segunda y tercera etapa vamos a necesitar hilo de color beige, aguja de coser, tijeras de bordado, mostacillas doradas opacas y lentejuelas doradas lisas. Y comenzamos con la explicación del proceso. Primero vamos a calcar el patrón en la tela. Luego de esto, vamos a cortar trozos de tela y vamos a hacer un marco que vamos a coser por alrededor de la tela ya dibujada, como ven en el video. Este marco de tela adherida lo vamos a coser con lana al bastidor y vamos a ir tensando lo más que podamos para que la tela nos quede bien estiradita y tensa. En realidad yo estoy utilizando materiales que ustedes puedan tener de fácil acceso o que se les sea fácil poder fabricar. Para este bordado se necesita un bastidor de mesa, que yo no sé si ustedes pueden obtener un bastidor de mesa, así que por eso estoy utilizando, como les digo, materiales de fácil acceso. Pero para que no se queden con la duda, yo les voy a mostrar un ejemplo de bastidor de mesa, que es este, que es el que se ocupa para este tipo de bordados. Hay distintos diseños de este tipo de bastidor, pero este es el fin, para que vean cómo es. Si tienen, pueden utilizarlo, si no, pueden fabricar uno como el que yo hice. Bueno, seguimos entonces, seguimos tensando por todo el contorno para que la tela, como les decía, quede lo más tensa posible. Una vez listo el primer paso, vamos a marcar el patrón en el cartón piedra, de esta manera. En las librerías venden unos sobres que vienen ya listos por medidas. Este sobre viene ya con las medidas justas que nos sirven a nosotros, así que les recomiendo comprar de este tipo de sobre, de cualquier marca. Bueno, lo dibujamos y vamos cortando. Les recomiendo ir cortando a medida que vayamos utilizando el dibujo cortado, siempre partir por el centro. Una vez cortado, vamos a aplicar cola fría. Ojo, hay que aplicar poca cola fría y esparcirla por toda la superficie, el excedente sacarlo. ¿Por qué? Porque si le echan mucha cola fría, ¿qué va a pasar? Cuando peguen el cartón en la tela se va a humedecer y se va a poner dura cuando se seque. Y les va a ser muy difícil después poder pasar la aguja por la tela ya endurecida, así que hay que echarle poquita cola fría, dejarlo secar un poquito y de ahí ponerlo en la tela. Una vez lista en la tela, se deja secar un par de minutos, unos 5 o 10 minutos, y luego comenzamos entonces a bordar nuestro proyecto. Comenzamos entonces posicionando el bastidor entre el borde de una mesa y nuestro cuerpo. El hilo blanco va a ir ajustando el hilo dorado, como vemos en la imagen. Ahí podemos hacer un par de puntadas siempre en el borde del cartón.
De esta forma lo vamos a fijar en la tela. Un dato muy importante. El carrete de hilo viene con 6 hebras. Nosotros vamos a trabajar solo con 3. Así que vamos a pedir ayuda y vamos a dividir completo el hilo a la mitad. Y lo vamos a enrollar, pueden ser en un trozo de cartón, venden unas plaquitas para enrollar hilo o puede ser en un carrete vacío también de hilo. Yo acá les voy a mostrar unos ejemplos. Estos son las plaquitas que venden para enrollar hilo. En el caso mío, yo utilicé un carrete de hilo vacío. ¿Por qué esto? Porque vamos a trabajar con el carrete completo. Acá ya comenzamos a bordar. Yo adelanté un poco para que vieran cómo va quedando el bordado. ¿Y cómo es este punto? De la siguiente manera. Vamos a sacar la aguja con el hilo blanco por el borde del cartón. De esta manera. Y el hilo dorado va a ir por encima del cartón. Siempre tienen que fijarse de ir tensando ambos hilos de esta manera y el hilo blanco va a ajustar ahí en el borde el hilo dorado de esta manera. Posteriormente vamos a sacar la aguja con el hilo blanco por el otro extremo, siempre por el borde del cartón, y vamos a repetir pasando el hilo dorado por encima y fijándolo nuevamente con el hilo blanco. El hilo blanco es el que pasa por detrás y el hilo dorado solo por encima. Esto lo hacían porque como el hilo de oro era caro, para optimizar lo más que pudieran, lo hacían así, ya que los bordados no se ven por detrás, entonces por eso optimizaban los recursos de esta manera. Una cosa importante, como les decía, es ir siempre tensando ambos hilos, no muy fuerte, pero siempre teniendo ambos hilos en cada mano. A mí al principio me costó un poco desarrollar esta técnica, pero a medida que fui bordando se me fue siendo mucho más fácil hacerlo. Así que estoy segura que ustedes también. Bueno, y cuando vayamos terminando una parte, como ahora, en esta parte del corazón que ya estamos por sellar, lo fijamos bien para que no se nos corra. Y vamos a cortar un trozo del hilo dorado, del carrete que hicimos. Yo creo que unos 10 centímetros, no más que eso. Y lo vamos a enhebrar a una aguja y lo vamos a pasar hacia atrás. Y una vez que hagamos esto, damos vuelta al bastidor, pero antes siempre tenemos que fijarnos que nos quede bien derechito y ordenadito los hilos. Recuerden que tiene que ir bien tenso ahí. Y ahí damos vuelta el bastidor y lo sellamos con un nudito. Y así vamos a seguir trabajando nuestro bordado. Pero como ustedes saben, a mí me gusta incorporar datos históricos acerca de los bordados que hacemos, pero de todas partes del mundo, para ir comparando también los trabajos y tradiciones de Croacia con el resto del mundo. Y el trabajo en oro siempre ha llamado la atención del ser humano, debido quizás a su brillo que se asemeja al color del sol. Este metal, que fue y es de gran importancia, fue siendo utilizado para adornar espacios, embellecer edificios y decorar textiles, pero solo en un principio era para emperadores, la realeza y artículos religiosos.
hasta que en el 1800, por lo menos en Europa, lo empezaron a utilizar la gente común. Esto a medida que el hilo dorado se hizo más asequible. Pero quiero compartir con ustedes imágenes donde el oro se hace presente en distintas partes del mundo. En estas imágenes, por ejemplo, diversas culturas lo han utilizado para representar a sus diferentes dioses, que a su vez representaban al mismo sol. En el caso de los hilos, pueden ser uno de algodón o de seda forrado en una tira muy delgada de un metal y puede variar desde el color oro amarillo u oro blanco o plateado. Con estos hilos se podían fabricar pasamanerías y encajes, los cuales podemos ver acá adornando un vestido del siglo XVIII y una chaqueta de un traje típico albanés con decoraciones en cinta y bordado con cordoncillo dorado. Otros ejemplos de utilización de hilos dorados es la dalmática, que fue usada por Carlomagno el día de su coronación en el siglo IX, o este trozo de tela que es de la época del rey Fernando de Castilla del siglo XIII. En Asia también usaban hilos de oro en sus prendas, como podemos ver en estas imágenes, telas bordadas de China, India y Malasia. Y algunos ejemplos en Europa, un traje de un torero de España y tocas de trajes típicos polacos e italianos. Quizás uno de los usos más extensivos de este tipo de bordados lo podemos encontrar en artículos religiosos para vestir imágenes de la Virgen, para adornar altares y casullas. Los talleres que sobreviven hoy en día en su mayoría tienen este tipo de pedidos para confección de artículos nuevos o restaurar antiguos. Como ven, es importante ir descubriendo algunos detalles fundamentales de los distintos periodos históricos. De esta manera podemos comprender la composición de los bordados tradicionales croatas. Y bueno, mientras seguimos trabajando nuestro proyecto, quiero contarles que a mí me ha encantado hacer este bordado. Me he entretenido muchísimo. Estoy segura que ustedes también lo van a disfrutar. No se van a dar ni cuenta y uno avanza. En realidad es muy entretenido. Pero bueno, mientras seguimos trabajando en nuestro bellísimo bordado, vamos a seguir conversando. Y como hemos visto en los otros capítulos, existe un vasto registro de representaciones artísticas de personas vistiendo atuendos tradicionales. Y obviamente que Eslavonia no podía quedar fuera con sus ricos y llamativos trajes típicos, como estas bellas ilustraciones. Ahora, los motivos de estas obras varían. Pueden ser con un fin de registro que generalmente era encargado por gobiernos o por entidades culturales. También podían ser con una necesidad artística de representar el medio en que los rodeaba, o también hechos por empresas particulares como fabricantes de postales y tarjetas. Bueno, ¿y qué tal les parecieron estas imágenes? A mí me encantan este tipo de ilustraciones. Creo que realmente rescatan la identidad cultural folclórica que tiene nuestra querida Croacia. Pero bueno, seguimos avanzando en nuestro bordado y, como ven, ya vamos terminando la primera etapa de nuestro proyecto. Se van a dar cuenta que una vez, como les decía antes, cuando adquieran la técnica, van a ir avanzando súper rápido. La que no quiera hacer todo el dibujo puede marcar solo algunas partes del diseño como para ir practicando. Un dato importante también que les quería contar es que no solo utilizaban cartón, sino también papel. Cuando hacen este tipo de bordados no se puede lavar después,
a menos que lo puedan hacer con una tela debajo en vez del cartón o el papel. Pero es un trabajo de mucho cuidado. En fin, seguimos entonces, como ven, finalizando esta primera etapa. Y como es de costumbre en nuestros encuentros de bordados, la historia contada con hilos, los voy a llevar a un viaje al pasado. Y los trajes típicos de Eslavonia también llamaron la atención del ojo de los fotógrafos, al igual que los trajes de diferentes partes de Croacia, los cuales consiguieron perpetuar momentos que nos permiten viajar en el tiempo y conocer las caras de la gente que vivió en otra época y que no solo usaban trajes típicos, sino que también los confeccionaban, muchas veces desde la misma fibra, telando hasta el posterior decorado de sus ropas y la de sus seres queridos. Esto no solo lo hacían por vanidad o por necesidad de expresión artística y de su propia identidad, sino que es un verdadero acto de amor que requiere paciencia y, sobre todo, mucho cariño. Como se han fijado en estas imágenes, hemos podido ver nuestro bordado adornado en delantales, mangas, etc. Pero en un artículo muy particular también, la toca, que adorna la cabeza de las mujeres casadas. Esta prenda se llama shamia y, dependiendo de la aldea, varía la forma y la decoración. Pero otro punto muy importante dentro de Eslavonia son los peinados tradicionales, los cuales fueron herencia del Imperio Romano, siendo mantenidos vivos en diferentes partes de Croacia, pero en especial en Eslavonia. Estos peinados son muy laboriosos y pueden tomar hasta 5 horas. La manera que los hacían era dividir el cabello en diferentes secciones. Luego se les aplicaba una pomada para facilitar el dominio del cabello. Y luego se procedía a dar la forma. En muchos de estos casos, telaban el pelo manualmente, creando una especie de trenza de hasta 120 mechitas. Como verán, para hacer estos peinados se requería tener abundante cabellera, hasta la cintura, al igual que en el tiempo de los romanos. ¿Y qué pasaba con las que tenían poco o muy delgado cabello? Bueno, ellas utilizaban postizos de pelo natural. Estos peinados no eran de uso diario, solo se utilizaban en ocasiones especiales. Estos interesantes peinados podemos encontrarlos en monedas romanas antes del siglo V y en esculturas greco-romanas en diferentes partes del imperio. Y por último, como les conté en el capítulo 2, Eslavonia es una región muy rica debido a su actividad agrícola y se encuentra situada entre los ríos Drava en la frontera norte con Hungría y el río Sava al sur en la frontera con Bosnia. Además, parte del río Danubio pasa por Eslavonia Oriental. Eslavonia era una importante fuente de alimento para varios países europeos. Es por esto que tenían muchos inmigrantes que llegaron no solo de otras partes de Croacia y países colindantes, sino también de Alemania, de República Checa, de Eslovaquia y los Rusini, que llegaron de los Montes Cárpatos. Ninguna postal de Eslavonia está completa sin sus campos de trigos y girasol. Y este fue un pequeño resumen de distintos temas importantes para que vayamos conociendo y aprendiendo acerca de esta bella localidad. Pero si se fijan en el video, ya comenzamos con la segunda etapa de nuestro bordado. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a incorporar las mostacillas, bordeando cada dibujo del patrón, haciendo la forma del dibujo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a ubicar por tramo
algunas mostacillas y vamos a ir avanzando así, como les decía, dándole la forma al dibujo que estamos bordeando, valga la redundancia, con mostacillas. De esta manera vamos a hacer todo el bordado que hicimos con cada dibujo. Entonces vamos a poner un poco de mostacilla según el tramo que nosotras elijamos y nos acomode, y lo vamos a ir fijando con la última mostacilla, como lo ven ahora en el video. Acá, por ejemplo, me sobra una, la saco y ahora la fijo al borde. De esta manera lo vamos a hacer con todo el dibujo. Luego, ¿qué hacemos? Nos vamos a ir devolviendo, fijando este cordoncillo que nosotros hicimos con mostacillas, para que no nos quede suelto. En realidad, para esta parte se utiliza un cordoncillo que es como un resorte que yo acá no he podido encontrar. Ahora, la mostacilla también se utiliza. Para estos bordados se utilizan muchos tipos de materiales. Este bordado que nosotros estamos haciendo es uno de los bordados más simples. Los materiales van a variar según la complejidad. Pero quiero mostrarles este cordoncillo que también se utiliza para hacer estos bordes, que yo, como les digo, acá yo no encontré. Estos son los cordoncillos que son también los que se utilizan. Y comenzamos con la tercera y última parte de nuestro proyecto. ¿Qué vamos a hacer? En la sección que estemos trabajando vamos a sobreponer algunas lentejuelas. Yo les recomiendo entre 3 a 4 lentejuelas, no más, porque se van corriendo. Esto es más que todo para ir fijándonos en la distancia, para poder calcular la distancia. Estos van a ir fijos justo al borde del contorno que hicimos con las mostacillas. Entonces fijamos la lentejuela y pasamos la aguja, pescamos una mostacilla para que se puedan quedar fijas. Y de esta manera, si se les van corriendo, como les dije recién, no importa, ahí las van acomodando. Por eso es importante que no pongan tantas mostacillas, o sea, tanta lentejuela, solo un par, unas 2 hasta 4 lentejuelas es suficiente. Y así vamos a ir terminando nuestro proyecto. Pero antes que terminemos, yo quiero agradecer por todas las personas que me escriben, que me mandan mail, que postean, que me mandan sus bordados. Les mando un beso, un abrazo. No se olviden en compartir este material, que está en Facebook, está en Instagram, en YouTube, obviamente. Así que compartan este material tan importante para toda la comunidad de la diáspora croata. Material tan importante que no puedo terminar este video porque no quería perder la oportunidad de mencionar algunas tradiciones de este lugar, como lo es la procesión de las Kralitze, que es parte del patrimonio intangible de la humanidad según UNESCO. Esta se celebra por la fecha del día del Pentecostés, en donde las chicas de la aldea se dividen entre reyes y reinas. Se visten con sus mejores trajes. Las reinas usan una corona blanca y los reyes llevan sables y sombreros de hombres decorado con flores, espejos y cuentas de vidrio. Los reyes y reinas van de casa en casa cantando y los reyes realizan un baile con los sables. Cuando terminan su baile, son acompañadas por el resto de la gente y se unen en un gran baile. Luego les sirven de comer y de beber y continúan a la próxima casa. Al día siguiente visitan a un pueblo cercano realizando lo mismo. Y al regreso celebran con una gran fiesta.
Estimadas y estimados, yo sé que este video ha sido un poquito más extenso que el resto, pero en realidad había tanta información que no quería dejar nada afuera. Por eso traté de tomar lo máximo posible, abarcar lo máximo posible los distintos temas. Pero bueno, como ven en la imagen, ya finalizamos nuestro hermoso bordado típico de Eslavonia. Espero que hayan disfrutado este video y que disfruten haciendo este bordado. Como les comenté, yo la pasé fantástico haciendo este proyecto, me encantó. Y les vuelvo a repetir, compartan este material y el resto de los capítulos. Y no se olviden de escribirme, de mandarme preguntas, de lo que sea. Yo acá me despido, les adelanto que para el próximo capítulo les tengo una sorpresa. Así que nos estamos viendo en el próximo capítulo. Les mando un fuerte abrazo, cuídense, un beso, chao.